Muy buenas tardes, estamos en su programa A lo Derecho con la continuación y serie final de testamentos, intestados y pues bueno, vamos a ver el día de hoy preguntas, vamos a dar respuestas a todas las preguntas que ustedes tengan, las dudas que también otra gente me proporcionó en mi chat privado y pues bueno, les damos la bienvenida, buenas tardes. Iniciamos con A lo Derecho, testamentos. Muy bien. La semana pasada habíamos visto los tipos de testamento. Vamos a volverle a dar un repaso para todos aquellos que es la primera vez que sintonizan este programa. Es los tipos de testamento pueden ser los ordinarios o especiales. Dentro de los ordinarios están el público abierto, que este es el más recomendable, que se hace ante notario público, el público cerrado, el público simplificado y el hológrafo. Y finalmente, en los especiales encontramos dos, que son el privado y el que es el hecho en país extranjero. Bien, vimos todos los requisitos que se tenían que cumplir para cada uno de los testamentos. Ya no vamos a definir cada uno de ellos porque pues ya lo hicimos en diversos programas. Pero vamos a volver con la serie de preguntas que el público nos ha hecho. Y entre otras se encuentra el relativo a qué pasa cuando alguien se muere y no deja testamento. ¿Qué pasa cuando esta persona tenía en mente hacer su testamento, pero lo sorprendió la muerte y pues lógicamente deja todos sus bienes intestados? Es decir, sin disposición testamentaria alguna que indique quiénes son los herederos y qué bienes entran dentro del caudal hereditario. Dice que el testamento solamente es válido hasta el momento de la muerte de la persona. Su propiedad es distribuida de acuerdo con las leyes de los estados, ya lo habíamos dicho también. Cada estado maneja una situación tal vez diversa, pero no diferente, porque casi toda la legislación de los estados se toma de la federal. Mandamos un saludo al licenciado Alberto Ferniza, un buen compañero en otrora tiempo de una tienda departamental que no mencionamos su nombre para no hacer anuncio, pero comercial. Pero sí, muy buenas tardes, licenciado Alberto Ferniz, aquí estamos, lo saludamos. Bien, continuamos. Si el fallecido muere sin tener cónyuge o hijos, entonces el patrimonio de este va a los parientes más cercanos. Aquí, ¿qué pasa cuando el testador no dispone de todos sus bienes? Si no dispone de todos sus bienes, pues bueno, se encuentra ante una situación que consideramos que a pesar de que haya un testamento, pero una parte determinada de bienes no la dispuso, entonces esa parte queda intestada. Entonces, aquí también, cuando la gente en un momento determinado desea o busca dejar el hecho de que el testador mencionó en alguna reunión familiar que cierto bien pertenecía a Juanita, vamos a ponerle así, Juanita. En esa familia es Juanita, Panchita y Lupito, son tres hermanos, dos mujeres, un hombre. Pero dispuso de que todo quedara a nombre de Juanita. Pero la muerte lo sorprendió y no alcanzó a hacer su testamento. Entonces, déjenme decirles que estos bienes intestados, la forma en que, si están de acuerdo los herederos o los presuntos herederos o los que se creen con derecho a heredar y están de acuerdo en que todo quede a nombre de Juanita, ellos simple y sencillamente repudian, es un término legal, como decir, renuncian, entonces repudian los bienes y ceden sus derechos a la persona de nombre Juanita, en este caso.
tanto Lupita como Panchito, o Panchita y Lupito. Bien, también mandamos aquí un saludo a Jessica Escobar, que nos está también sintonizando. Si tienen algunas preguntas, pues con todo gusto, pueden hacerlas. Habíamos dicho que solo uno de cada 500 mexicanos tiene testamento. Esto es algo bastante grave. Pero en la Ciudad de México habíamos mencionado también que hubo un récord, en el 2016, de 40 mil testamentos emitidos. Pero el récord más alto, fue por una campaña masiva que se manejó, fue la de 1.028.000 testamentos que fueron registrados en dicha Ciudad de México en el año 2008. El récord más alto que jamás haya tenido una entidad federativa o un estado sucedió en la Ciudad de México. 4% de los mexicanos registró un testamento. Estas son estadísticas en los últimos 15 años. Y morir intestado no solo dejará a tu familia con la pena de perderte, sino con gastos para arreglar los bienes que hayas dejado sin delegar. Hay una estadística también que dice que el costo mínimo que tú tienes para arreglar, si vamos a mencionarlo así, el problema de un intestado es el mínimo, la cantidad mínima de 20 mil pesos que pudieras ser los honorarios que pudiera cobrarte un abogado. Si una persona fallece y no tramitó su testamento, debe de comenzar entonces con un proceso que se llama sucesión de bienes, o sucesión legítima de bienes de, intestada de bienes de fulano de tal. Ahora, volvemos a una de las preguntas también muy interesantes que nos hacía el auditorio. Dice, ¿quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? Pues tienen derecho a heredar todas las personas que en un momento determinado, pues son parientes cercanos, los más próximos. Si es el papá el que murió, heredan por sucesión legítima los hijos, en forma descendiente. Si no hubiere hijos, el cónyuge. Si no hubiere cónyuge ni hijos, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, la concubina o el concubinario. En su caso, también si hubiera ascendientes, que son los que tendrían preferencia, es decir, si aún vivieran los papás. Y aquí déjenme decirles lo más interesante para el gobierno del Estado y de la República es que, a falta de los anteriores, la beneficencia pública y, en su caso, la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Hacienda o el SAT, como le llaman ahora. Mandamos saludos también a Raquel Moreno, compañera de aquí de Antena X. Muy buenas tardes, gracias por el saludo, Raquel. Y luego Alberto Ferniza nos dice que es válido, en lugar de testamento, realizar una donación. Bueno, aquí habíamos hablado la semana pasada de algo muy típico. Alberto Ferniza no nos sintonizó en esa ocasión, pero es bien importante mencionar que sí es posible hacer una donación, que se llama donación con usufructo vitalicio. ¿Por qué donación y por qué usufructo vitalicio? Bueno, Alberto, la donación, pues como tú ya debes de saberlo, es la entrega de bienes de forma gratuita en vida a una persona determinada. Si es familiar, la donación, si son hijos, la donación no causa impuestos. ¿Y por qué usufructo vitalicio? Bueno, los hijos, sabiendo que tienen bienes y teniendo necesidades, pues pueden despojar hasta los padres, en algunos casos, no siempre es igual, pero sí son los problemas que surgen en una donación, que al saberse dueños inmediatamente quieren vender, disponer, malversar, gastar, viajar, etcétera, etcétera, y lo hacen sin pensar y de una manera irresponsable. Entonces el usufructo vitalicio viene a servir como una base para que en vida el que donó, el donante,
no sea despojado de sus bienes, sino que entra una condición suspensiva, es decir, hasta en tanto muera, pues entonces van a poder disponer de los bienes aquellos que reciben el beneficio de la donación. Bien, no sé si quedó la duda aclarada, licenciado Alberto. Si no, pues siga preguntando por ahí. Al cabo aquí estamos con suficiente tiempo para contestar preguntas. Bien. La otra pregunta que nos hacía la gente que me encontraba en la calle decía, una persona me dijo muy claramente, dice, oye, ¿solamente se puede realizar el proceso de intestado ante un juez? ¿O puede también acudirse a un notario público? La respuesta es, si están todos de acuerdo, todos los herederos que aparecen en la lista de familiares directos, descendientes directos o ascendientes directos, si es posible. Pero solamente bajo esa premisa, si hay conformidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer un testamento? La importancia de hacer un testamento es, lógicamente, proteger tu patrimonio, lo que te pertenece, lo que es tuyo. El testamento evita que los bienes que construís durante una vida caigan en manos equivocadas. Te da la certidumbre y la tranquilidad de que tus bienes servirán para el propósito que tú deseas. Es decir, si tú tienes una propiedad o casa para tu familia, garantiza que efectivamente ellos se queden con ella o con esas propiedades. Si formas un negocio, que los tuyos sigan disfrutando de los beneficios que produce ese negocio. Entonces, aquí es bien importante dejar bien claro que el testamento es prioritario para salvaguardar los bienes de una persona y que los beneficios que producen esos bienes, pues bueno, queden en favor de aquellos que tienen derecho a disfrutarlos. Entonces, por lo tanto, el no hacer un testamento deja tus bienes en las manos de un juez que a través de un proceso complicado que se llama juicio de intestado, que a veces puede ser largo. Aquí lo más beneficioso es que todos estén de acuerdo, pero si no están de acuerdo, entonces va a haber una pelea, una contienda legal, un pleito legal, entonces podría durar muchísimos años y si no hay herederos o no tenemos herederos legales o nadie reclama tus bienes, pues volvemos a decirlo, estos pasan a formar parte de los haberes del Estado. Y los haberes del Estado pueden ser varios. Raquel Moreno comenta, dice, licenciado, ¿y qué costo tiene hacer un testamento? Bueno, ya depende del tipo de notario que vayas a visitar. Normalmente los testamentos pueden costar entre 500 a 2000, 3000, y si bueno, es un notario ya muy refinado de la del Valle o de otra parte, de una esfera alta, pues bueno, te puede costar 7, 8 mil, 10 mil pesos. Ya depende de. Pero hay una buena noticia. Durante el mes de septiembre de cada año, los testamentos por lo regular son gratuitos o bien tienen un bajo costo. Cuando decimos un bajo costo, normalmente el notario recibe la paga de los municipios, que son los que normalmente realizan esta labor, y lo único que te cobran son los derechos registrales, nada más, que son 200, 300 pesos. Es lo que te viene saliendo máximo un testamento cuando hay una época de testamentos, como es septiembre, el mes de septiembre de cada año. Bien, no sé si queda contestada la pregunta, Raquel, si tienes otra, con todo gusto la contestamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un testamento? Bueno, pues ya lo dijimos, proteger a los tuyos. Nos sirve como un mecanismo que protege a la familia, le da seguridad de continuar con sus vidas sin preocuparse sobre qué sucederá con su casa, con el dinero ahorrado. Les evitas muchos problemas.
Raquel, muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que te quedó claro. Alberto Ferniza también nos manda felicitar por el programa. Muchas gracias, Alberto. Y aquí hay algo muy importante, el dinero ahorrado. Normalmente cuando tú tienes una cuenta en el banco, ya sea de cheques o de ahorros, o bien un depósito a mediano o largo plazo, una inversión, normalmente hay beneficiarios. Aquí, si no hay testamento, normalmente van a quedar en favor de los que son beneficiarios. Normalmente la gente, aquí quiero hacer una pausa y si gustas quitarlas, ahora sí, ya estamos aquí. En este caso, quiero hacer la aclaración de que cuando tú tienes este tipo de cuentas de ahorros, sea inversión, sea una cuenta de ahorros en cualquier banco, hay gente que por simpatía, por amor, por cuidado y protección, la deja a nombre de los hijos, y estos son menores. Se meten en un santo y menudo lío. El banco no les va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque van a necesitar, ellos normalmente van a necesitar un padre o tutor. Si queda la mamá, está muy bien, pero he tenido casos donde han muerto los dos en accidentes y desgraciadamente la ley, bueno, afortunadamente, digo desgraciadamente por el efecto tiempo, costo y situación de problema que se presenta, la ley establece la formación de un tutor, la designación de un tutor. Un tutor que en un momento determinado va a ser el responsable del manejo del dinero y que tiene que dar cuentas al juzgado de la forma en que se ha aplicado. Normalmente se le exige que otorgue una fianza por el buen manejo del dinero y de los bienes y en su caso él también presenta una cuenta de gastos y una cuenta de honorarios. Es decir, se le tiene que pagar. Bien, entonces yo les diría, ¿saben qué? Si eres casado, ponle el 100% a tu esposa. Si hay hijos mayores, piénsale un poquito. Los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? O sea, son diferentes. Los hijos piensan diferente, tienen sueños diferentes, tienen metas diferentes, tienen objetivos diferentes. Por tanto, yo les diría, si sobrevive la mamá, déjenle todo a la mamá, el 100%. Porque a veces se hacen como que divisiones, ¿no? El 50% para acá y siempre va a haber un hijo, si tienes la confianza y tienes un hijo que es sumamente responsable o una hija sumamente responsable, pues yo te diría, aparte de la mamá, también déjale a ella para que administren conjuntamente el caudal hereditario, el dinero, los saberes, de una forma bastante honesta y de una forma pues bastante responsable. Bueno, esa es una sugerencia por evitarse ciertos problemas. La otra es que en el testamento diga que todas las cuentas bancarias van a pertenecer a fulano de tal. Entonces, el banco va a entregar los dineros a quienes aparezcan en la relación de herederos que en un momento determinado se adjudiquen esos bienes, tanto de dinero, tanto bienes inmuebles o muebles, quienes aparezcan en la lista y con el porcentaje que ahí se establece. De otra forma, el banco jamás va a entregar absolutamente nada a menores. Bien, ¿para qué también nos sirve el testamento? Bueno, pues cumple definitivamente tus deseos. Cada persona tiene ideas diferentes sobre el destino de los bienes, de los dineros. Es quien conoce a sus familiares y sabe a quién le puede dejar, con quién puede contar y con quién puede confiar. Sobre todo cuando hay negocios, empresas, no es lo mismo dejarle al que quiero porque es el chiquito, al grande que es más responsable, o bien a la hija que
es todo, toda responsabilidad y todo pundonor. Ya depende, pero sí te da una cierta seguridad. Bueno, muy bien. El otro punto es el ABC que le llamamos de cómo realizar un testamento, qué se necesita para hacer un testamento, es muy importante. Hay consideraciones que el Colegio Mexicano de Notarios Públicos, te ofrece como un estándar para que tú puedas hacer un testamento. Te dice que en primer lugar debes de acudir ante un notario público certificado de tu elección, es decir, aquel que sabes que es responsable, serio y que no va a hacerte un machote igual que todos los demás y que finalmente no te va a servir. Bien, saludamos también aquí a Socorro Huerta, tiene una pregunta, pero primero saludamos también a Tony Chávez, Chelly Figueroa y muchos saludos a Tony Chávez. Bien, dice Socorro Huerta, mi mamá murió y su esposo también. Yo tengo las escrituras y yo ya estoy haciendo trámites, pero el esposo de mi mamá dejó el 50% a un sobrino de él, pero yo no le he visto, no he visto ese testamento allí que procede. Bien, vamos a ver qué más dijo. Y dice, yo soy una hija, pero él no era mi papá. Bien. El 50% de tu mamá, si te lo dejó a ti, te pertenece a ti. ¿Sí? Pero el 50% del esposo de tu mamá, si él lo dejó a un sobrino, pues lógicamente le pertenece a él. Eso es claro. El testamento sirve como una elección a quién dejarle nuestros bienes. Nosotros testamos dejando los bienes a nombre de una persona determinada. Entonces, aquí viene lo más importante. Dice, si no lo has visto a esa persona, tú puedes denunciar la apertura del juicio testamentario, tanto del tuyo como de él. ¿Cómo? Bueno, pues hay una publicación de edictos para todos los que se creen con derecho. Pero si tú lo conoces a él y tienes un domicilio de él, entonces esa persona va a ser citada en su domicilio, pero si no sabes en qué lugar la puedes encontrar, entonces se van a hacer publicaciones de edictos para que ellos acudan a hacer valer sus derechos. Entonces, eso es muy, muy importante, esa parte, porque es un todo, es un inmueble que está dividido en dos partes. Entonces, ahí la denuncia tiene que ser en ese sentido. No sé si quedó claro, Socorro. Si tienes más preguntas al respecto, las puedes hacer con confianza. Todavía hay tiempo suficiente. Le volvemos a dar el scroll a las imágenes, por favor. Dice Chelly Figueroa, ¿los bienes a heredar solo aplica a propiedades o también rentas, usufructos, concesiones o inversiones? Es el todo, es el patrimonio. Como lo dijimos hace rato, es el haber patrimonial de una persona. Entonces, esto es los bienes a heredar. Es todo. Derechos, se heredan los derechos, se heredan las deudas también, las obligaciones, que así se llaman legalmente. Y pues básicamente estas rentas, usufructos, todo se hereda, todo. Aquí el testamento puede hacerse de varias maneras o de dos maneras básicas. La primera es el testador dice que hace válidos o deja sus bienes a los herederos A, B, C y D o a Juanita, Lupita y Panchito de todo lo que él tiene y posee. Es una forma muy genérica. La otra es hacerlo específico. Vamos a ver los pros y los contras de ambas. La otra específica es la casa de Mitras, la casa de Cumbres, la casa de la Vista Hermosa. El carro Jetta, el carro Ford y la camioneta Cheyenne. La cuenta del banco HSBC, la cuenta del banco Santander, la cuenta del banco Banorte.
con los respectivos datos, ¿no? Lo estamos haciendo aquí general. La empresa denominada Acros SADCB, DCV. Por ahí también puede ser las rentas que produce la vivienda de la colonia Cumbres, que oscila bajo el contrato de renta número tal, que oscila en la cantidad de 25 mil pesos mensuales, que está dada en renta, en calidad de renta, a los señores fulanos y fulanos y fulanos de tal. Puede ser así específico. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cuáles es los pros y los contras? El pro de dar un testamento de forma genérica significa que todos los bienes conocidos pasan a formar parte de. Aquí hay una cosa muy importante. Da mucha tristeza que en las familias empieza a ver, perdónenme por el léxico tan común y tan corriente que tal vez vaya a utilizar, corriente no de ser vulgar y grosero, sino de uso corriente o cotidiano, del calor del pueblo. Es decir, empiezan las raterías. El señor era coleccionista de centenarios, de onzas Troy de plata, de euros, de monedas extranjeras con vigencia. Y Panchita, que era la que lo cuidaba, pues empieza a decir, mi papá me dijo que todo esto me pertenecía. Y luego viene Juanito o Lupito, como quieran llamarle, y dice, pues el Jetta, el Ford y la Cheyenne, mi papá me dijo que yo me quedara con ellas. Y empieza el saquerío. Empiezan a llevarse los muebles, la computadora, la laptop. Empiezan a llevarse absolutamente todo. Ese sería un contra. El beneficio, pues ya lo dijimos, que dispones de una forma libre de todos y cada uno de tus bienes. No queda duda de que el todo es el todo. Pero el problema es que esas cosas pequeñas y que pueden ser de gran valor, como son los centenarios, pueden ser también, le gustaba al señor los anillos de oro con brillantes, con un diamantito en medio, las cadenas diamantadas, en oro, en plata, y pues el más vivo se las lleva, el primero que llegó se las lleva. Es bien triste ver cómo andan esculcando los hijos al momento del fallecimiento del papá. No les duele, no les da dolor a veces, no digo que son todas las familias, pero sí llega a suceder. Entonces, un testamento que no deja lugar a dudas, miren, es lo más adecuado. Desgraciadamente, casi la mayoría de la gente anda haciendo su testamento cuando está a punto de morir. Esa es una tristeza, pero bueno. ¿Qué más? Vamos a ver. Más preguntas, ya son todas. También nos saluda Erika de León. Muy buenas tardes, Erika. Todavía tenemos tiempo, 9 minutos. Nos queda el programa. Cuando esto es cuando hay testamento. Cuando es intestado, y también puede surtir efectos. El beneficio del intestado, pues no hay beneficio alguno. El objetivo es, en el intestado, es que todos los hermanos, si es que es así, del 50% que le pertenece al padre, del 100% si es que es sociedad conyugal, entonces ahí, si los hijos están de acuerdo, se puede hacer un juicio sucesorio especial, ¿sí? Es decir, están de acuerdo, ya no se forman las 4 secciones que normalmente se forman, y se hacen los inventarios y avalúos, inmediatamente se dicta la sentencia. Entonces, aquí es bien importante entender que lo mejor es realizar un testamento. Si tienes la manera y la forma de hacer una donación en vida, pues hazla, es muchísimo mejor. Aquí el problema es si se la quieres hacer solamente a un hijo, los demás se van a sentir, se pueden empezar a dar muchísimos problemas, pero bueno,
Ya es decisión de cada quien. ¿Qué más? Bueno, pues otras preguntas. Ya hablamos del mes del testamento. Las etapas de un juicio sucesorio intestado son la denuncia de la sucesión intestamentaria, donde se declaran herederos y se nombran albaceas, y la de inventario y avalúos de la sucesión, la de administración de los bienes y por último la de adjudicación. Así rapidito porque ya es el último programa. Ya hablamos que era un intestado, ya nos preguntaron acerca de y la diferencia entre testamento y un intestado ya también la vimos. Otro punto aquí es el de riesgos financieros de morir intestado. Esto es una pregunta muy importante que me hizo una persona y yo quiero ponerla aquí en esta mesa porque dijimos al inicio, ser prevenido y tramitar un testamento nos puede evitar problemas económicos que superan los 20 mil pesos. Pueden ser 20 mil pesos, pueden ser 50 mil pesos, depende de los haberes conyugales. Y la mayoría de los abogados cobran porcentajes que van desde un 5, 7, 10, 12 y hasta un 20% de el valor o costo total del avalúo de la propiedad. Entonces, es mejor que hagas un testamento y te evites el problema de los trámites engorrosos de un intestado y sobre todo el costo alto financiero que tiene. La Secretaría de Gobernación, la SEGOB, tiene un punto de vista muy importante. Dice que el trámite del testamento garantiza que la sucesión de bienes se lleve a cabo de manera ordenada y específica siempre. Es decir, se evitan problemas familiares, robos de cosas, y en lugar de que les dé dolor la muerte de su familiar, pues están más preocupados por llevarse los bienes que tienen a su alcance o que saben que el otro hermano se llevó y saqueó los bienes mientras estaban en el funeral, que llega a suceder, evitarse todas esas decepciones y desilusiones. Ahora, aquí hay un dato muy importante. Tramitar en el mes de septiembre es la mejor opción. Tramitar y elaborar tu testamento en el mes de septiembre de cada año es lo mejor que puede sucederte, porque ahí tiene un costo hasta de un 50% menor a lo que cuesta ordinariamente. Otro punto importante es opinión. La opinión de que la edad no es un impedimento para otorgar testamento. Si una persona fallece y no tramitó un testamento, se debe comenzar un proceso que se llama sucesión de bienes, es decir, un intestado. Y pues el proceso inicia con la denuncia, etcétera, etcétera. Se exhibe el acta de defunción, las actas de nacimiento de los presuntos herederos. Y todos estos deben de demostrar el parentesco que tienen con el testador. Por supuesto, bueno, en este caso el que muere intestado. Bien, no sé si haya más preguntas. Creo que no. Pues bueno, ya prácticamente esto es todo lo que nos resta por explicar. Y básicamente, esperaba un poquito más de preguntas, pero que se me ocurran ahorita. Ah, bueno, la edad para tramitar también un testamento va desde los 16 años en nuestro país. Déjenme les digo más datos. Se requiere identificación oficial, CURP, nombres completos de los supuestos herederos. ¿Qué sucede si se extravía un testamento? También esa fue una pregunta muy importante. No hay problema si normalmente el notario te puede expedir un duplicado o bien puedes acudir a la oficina del registro público para que en un momento determinado ahí también te puedan expedir una copia certificada del último testamento. Otra pregunta también, qué bueno que se me vino a la mente. Es qué sucede si nuestro padre, al morir, nos damos cuenta que en su caja fuerte, en su bóveda secreta, tiene varios testamentos. ¿Cuál es el válido? Me han preguntado.
La respuesta es el último vigente. Ese es el testamento válido. Si el primero decía que se lo dejaba a Lupita todo y el siguiente dice que se lo deja a todos los hijos, este último es el válido, aunque Lupita se enoje. Muy bien, pues estamos prácticamente en el cierre. No sé si haya quedado claro esta etapa de cuarta de los testamentos y de los intestados. Pueden seguir haciendo sus preguntas entre semanas, se les puede ir contestando sin problema alguno. Y también les pido que sugieran qué otro tema podamos ver la próxima semana. Principalmente que sea de aquí al viernes para fin de semana y lunes, preparar los materiales correspondientes. Y les pido también que compartan en sus redes sociales este programa. También este programa está en YouTube. Y también que lo compartan, que le den like. Y por favor, compártanlo a otros para que también otros puedan conocer un poquito más acerca de lo que pueden hacer con sus bienes, cómo disponer de ellos en la etapa de su muerte. El testamento es válido hasta en tanto muere el testador. Antes no. Antes dijimos un ejemplo práctico es la donación con usufructo vitalicio. Todo esto es muy, muy importante. Hay algunas opciones para ver la próxima semana. Puede ser el tema laboral. También es muy importante. Temas administrativos en forma legal. Los recursos que se pueden interponer ante Hacienda por las multas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT puede emitir en contra de un contribuyente. También podemos ver otros aspectos como es la adopción, temas como la convivencia y por ahí podemos ver también qué hacer cuando uno de nuestros familiares usó indistintamente cinco nombres diferentes. Todo eso lo podemos ver, alguno de estos temas en específico la próxima semana. Les agradezco que hayan estado con nosotros en este programa A lo Derecho, su servidor, licenciado, abogado Alejandro Ruiz, a sus órdenes. Y si tienen una consulta que quiera que sea privada, me pueden conseguir en mi móvil 811-077-3189. Con gusto podemos atenderles en cualquier materia del derecho que ustedes tengan necesidad de deducir en algún juicio. Que tengan muy buenas tardes.